Buenas noches, bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a poner ahí el juego, ¿vale? Y estaréis viendo pues que hemos vuelto a encantarnos cosillas. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Espérate, me escucho a mí mismo. Ahí está. Mega, mega. ¿Qué tan Le falta trajo, un pito a María? esto. ¿Qué tan trajo? Esto no tiene pito. Uy, chocado. Mira, una ¿Qué espada. hace? Y una bota. ¿Me la has quitado a mí? ¿Así? Espérate, Hola. toma. ¿Por qué me quitas mis cosas? No sé. Porque me has pegado, Fede. No, no te he pegado. Es que te me he chocado contigo sin querer, creo. Vamos a ver, señores. Hemos descubierto una cosa, a los que estéis aquí en el directo. Y es que el... Espérate, voy a bajarle el volumen a... Vale, hemos descubierto una cosita y es que el encantamiento este que veis aquí en algunas de nuestras herramientas que le hemos puesto flim flam, pues este encantamiento por lo visto a la persona que te ataca le provoca mala suerte. Entonces por eso Mari cada vez que me mata, cada vez que me atacaba, si tú tienes el objeto que tiene flim flam en la mano o lo llevas puesto, una armadura o algo con flim flam, pues le provoca mala suerte a la otra persona. Entonces, ayer Mari, pues lo estaba pasando canuta por culpa de ese encantamiento. Entonces, ahora que lo ha descubierto, no para de pegarme, para pa que me ocurran desgracias y ese tipo de cosas. Que lo mismo te ocurren a ti las desgracias que lo ocurre al otro. Porque como los dos llevamos flim flam, pues al tú hacerme daño a mí y yo devolverte el daño con el Thorns de la armadura, pues los dos tenemos probabilidad de que actúe el flim flam, ¿vale? Entonces es un poco así, putada. Sí, pero solo actúa cuando yo le pego a él. Exactamente. Esto está trucado. Yo no sé si he hecho retweet. Voy a ver si he hecho retweet. ¿Has hecho retweet? Soy Bueno, pues ti. estos cuadros que estáis viendo los ha crafteado Mari. Se ha tirado ahí con el diamante haciendo cosillas con petróleo y paranoia. Sí, porque yo sí uso los mods, cosa que Sere no. Venga, ¿nos vamos o qué? Uy, perdón. Como me voy a hacer el moto 4. ¿Qué ha sido sin querer? Ah. Quita, aparta. Hola. Voy a bajar el volumen a esto porque me imagino que será molesto. Que me caigo en un agujero. Me estoy cayendo en un agujero. Venga, Pero vámonos. ¿por qué hay agujeros? Espera, es que yo me cojo todos los agujeros. ¡Ay! ¡No! ¡Ah, que me cayó el agua! ¡No! ¿Por qué te vas para el agua? Venga, vamos. Es que esto Vamos anda. hacia allá. Es que esto anda muy rápido, ¿eh? ¿Hacia dónde? Para allá, para allá, Vale. para allá no hemos ido. Jolín, es todo agua, hola. Pero el agua no camina. Por ahí hay agua. Pues no vayamos por aquí, porque por aquí es agua, vamos para el otro lado. Venga, vamos. Oye, podríamos coger los ojos y con esto podríamos buscar el portal del... Hostia, me he ¡No! caído. Y yo. Ven por aquí, sal por... ¡Ey! No, me has empujado al ¡Ey, tú a agua. mí también! Se van a morir, se van a morir. El mío está muy abajo. No hay quien lo saque de aquí ya. En casa hay slime balls. Sí, Voy a hacer ¿por? cuerda, a ver si se pueden sacar con cuerda. ¿Vale? No. A ver si los Se podemos están remolcar. muriendo. ¿Se están muriendo? Sí. Ah, bueno, entonces no me da tiempo. A ver, vamos a quedarnos aquí a ver cómo Hombre, mueren. tienen mucha vida. El tuyo sí que lo puede sacar, Sere. El mío no. ¿Qué va? A ver, espera, quita, quita. Ya pega porrazo para arriba. No, no, porrazos no. Si te Sí, subes para en que él. suba. ¡Lo saqué! ¡Sí! Y el mío se... Es que me Sí, empujaste. le puedes empujar, mira, para arriba. Dale para este lado, dale para este lado. No, ahora ya le doy para Ahí este. está, ya está fuera. A ver, cuidado, ¿eh? Uy, ay, me he caído. Vale. Vale. Pues nos vamos para allí, para detrás de la casa. Venga, vamos.
Son todo terrenos. Mola, porque suben las montañas, lo suben todos, son... que se pinchan con los cactus, o sea, lo suben todo y luego se pinchan con un cactus. Súper lógicos. Cuidado. ¡No, más agua! Es que me va lagueado. Sal, sal, sal. ¡Oh, el sol! ¡Chata! Es que, ¿por qué hay tanta agua? Vale, dale un poco de laje, ¿eh? Yo no tengo las con ellos. Yo Lo que sí. pasa es que se mueven demasiado rápido, creo yo. Uy. A mí sí me dan un poquito de laje. ¿Eh? Es como los... Uy. Esto parece los coches de choque de la feria. Me vas empujando tú, Que hijo, no, por que no te he empujado, que te has chocado con una cabra. no. Sí, vale. Hostia, no veo ¿No nada. ves que suena diferente cuando chocas contra el coche a cuando chocas contra otra cosa? María, estoy más perdido que... A ver. Esto por los sitios de árboles no compensa, ¿eh? He perdido, güey. Yo estoy yendo dirección oeste, hacia donde tú ibas, vamos. Lo que pasa es que las estoy viendo canuta, va a pasar por los árboles. Oye, esto creo que para este terreno no está preparado. Nos volvemos a casa y vamos andando. Sí, pero espérate que tengo un problema. ¿Qué problema? Que te has quedado enganchado en algún lado, ¿no? Con dos troll, o sea, con dos golem Enderman delante de mí. Hostia. Muerto uno. O con dos, no con tres. Madre mía. Menos mal que a los golem estos se les puede dar con arco, vale, otro muerto. Vale, ya está. Ya voy yo para... Vale, ahora cojo las cositas que me han tirado aquí. Ya está. Y voy a visitar a este. Hola. Vale, voy para caza, ¿eh? ¡Cruza! ¿Dónde tiene? ¡Cruza! Vale, ya voy para caza con el quad. Lo voy a aparcar. Esto va a tope de velocidad, ¿eh? Los quads estos, madre mía. Demasiada velocidad. Lo voy a aparcar aquí. Vale. Ahí está aparcadito. Te espera aquí en la caza, ¿eh? Vale, a ver si ahora se llegaría a la casa, porque... Hay aquí una cabra mirándome como diciendo, ¿dónde vas, loca? Quería ir por los árboles. Bueno, voy a subirme ahora el volumen. Quiero llegar a mi casa. Te y voy a leeros un poquito. Si estos son un poco rollos los. Los coches estos que son un poco. ¡Oh! ¡Qué puntería, chaval! Vale, ya he salido de la árbola. La arbolá. Y caí la arbolá. Uy. Y voló. Ya. Por cierto, voy a quitarme los hechos de muerte. Vale, ya estoy en casa. Pues a mí me dan un lag que te mueres los coches. Salto epic. Aquí. Mira, madre, cómo intenta aparcar. Ahí está. Hala, aparquea. Hala. Perfecto. Había por ahí un escorpión, lo acabo de matar. Vale, pues... Coge... A ver... A ver... Voy a dejar esto aquí. Que vamos a buscar el portal al ¿no? Oye, yo tengo aquí en mi cofre un ojo de... Abajo hay un montón, abajo hay un montón, vale, de matar Enderman.
Pues 60 o 70 ojos, es una brutalidad lo que Pero europea. ojo, perlas. ¿Ojos? No, ojos, ojos. ¿No ves que los golem estos dropean ojos? Vale. Bueno, pues venga, vamos a buscar el end. Que ya voy con los ojos. Y no, había 44 ojos, ¿eh? 45 con los míos. No sé, yo sé que había un montón. No los lleves todos, que ya los vayamos a perder. Bueno, pues voy a dejar la mitad en el. Es que te veo venir, a ver para qué quieres 40 y pico ojos. Llévate 11 para abrir el portal, No, pero es que más alguno. necesitamos ojos para buscar el portal también, ¿no? Es que, hijo, no me has dejado terminar. Te he dicho, llévate 11 para abrir el portal y los que creas que te vayan a hacer falta para encontrarlo. Bueno, me llevo 22, 11 y 11, ¿vale? Vamos. Y para el portal son 12, creo, no 11, ¿eh? Lo que tú digas, Siri. Vale, venga, vamos. A ver, vamos a empezar tirándolo uno por aquí, a ver a dónde se pira. Vale. Pues en aquella dirección. Vale, vamos a correr hacia allí un ratito. Y cuando estemos avanzados bastante, cuando Espérate, veamos. voy a salir y entrar porque me va mal, ¿no? Lo Vale. siguiente. Vale, ya sé por qué debe de ser. Descargando una cosa. Vale, ya. Vale, venga, vamos. Vamos a coger para allá. Y cuando estemos avanzando un poquito, entonces buscamos, o sea, tiramos otro. Tiri, A ver, tiri, dicen por tiri. aquí. Enderman, Enderman. ¡Hostia! Detrás, detrás, Siri, detrás. Buena. Bien, Uy, lo qué de maté. cosas ha soltado el bicho, ¿no? ¡Eh, me ha dado tomates! ¿Tomates? A ¡Tomates! ver. ¡Tomates! ¡Un tomate! Tomato. ¡Qué Tomato. simpático! ¿Se podrán plantar? ¿Seguro? Voy a guardármelos, que molan para plantarlos. ¿Y se pueden comer? No, no se pueden comer. ¿Para qué se utilizan? No tienen utilidad ninguna, ¿hola? Bueno, según el Ney no te dice la utilidad que tiene. A ver, Ven. párate. Voy a tirar otro ojo aquí. A ver. Va, no sigue llevando para pa allá. Vale, ha Perfecto. desaparecido. Venga, vámonos. Ya gasta Eso. uno, ¿eh? Vale. Venga, ven, por aquí. ¿Estará muy lejos? ¿Tú qué dices? No lo creo, porque el spawn chunk. Normalmente siempre hay Es uno rápida. no muy lejos del spawn chunk. Barry ¿De was quién? squashed by a falling anvil. Hostia, le ha aplastado un anvil. Vamos a ver qué llevaba el hombre. Nada, solo están sus huesos y su carne corrupta. Corruta. Corruta. La carne Corrupta corruta. como una. Uy, 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 uy. Es el primer vídeo que veo en Twitch. Pues bienvenido, Treno. Lo que te dicen por ahí. Bienvenido, treno. Joñé. Puntería la mía. Coño. Aquí hay más tumbas. A He ver matado a un este. Enderman que te perseguía con espada de madera. Este intentó nadar en lava. ¡Cuidado! Mira, lleva libros y. Llevaba. Mira, llevaba una lágrima de gas. Ah, sí. Sí, 7 libros. Ah, pues ya tenemos base por Este 10. Ahora viene era bien. un intelectual. Ahí, voy a tirar otro ojo por aquí. Venga, sigue yendo para allá. Está en el agua fijo, ¿eh? Me lo veo venir. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Na, ni, na, ni, na, ni, na, ni. Me lo veo venir. Ahí hay una Madre mía. casuchi. Vamos a la casuchi. De ¿Dónde? paso. Allí. Hoy. ¿Quién me ha tirado una flecha? ¡Sí, un esqueleto! Los esqueletos que yo he esquivado. Esta casuchi ya hemos venido o ya hemos pasado por aquí. Seguramente yo. Yo corro más mapa que seré. Venga, estoy aquí en la casuchi. Le hemos Espera, que mandado 500 bloques, estoy ¿eh? matando a zombies. Fíjate de zombies, ¿eh? Le vamos a buscar el portal. Vale, voy a tirar otro ojo aquí. Vale, va allí. Está en el agua ¡Cuidado! fijo. ¡Un perro sarnoso! Yo lo esquivo todo. No me paro ante nada. Estar en la jungla. ¿En la jungla o en el agua? Ya veréis. Pues es probable que esté en la jungla, ¿eh? Yo no lo descarto.
Venga. ¿Hasta dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos para volver a tirarlo? En ese árbol de ahí, un poquito más para adelante, lo tiramos. A ver dónde cae. Vale, la tiro ya. Mira. Vale. Continuemos. Jeremari, ¿tenéis el mod del Team Fortress 2, teletransportador? No, tenemos el Telepats. Telepats, que es una pasada. Que, por cierto... ¿Traes Telepats no. encima? En mi Ender Chest, pero como mi Ender Chest desaparece, no sé por qué, se buguea, tan pronto está, como no está... Vale, ven, por aquí. Voy a tirar otro ojo. Vale, sigue... Ahora cambia un poco de dirección. Vale. Creo que está en un desierto. Va a estar por allí. Uy. Ahí va, vamos. De todas maneras, el del Team Fortress lo llegamos a probar en otra serie. En Surmarichel. Y daba muchísimos problemas, muchísimos. Sí, bueno, pero las no torres estaban que te cagaba de guapa, ¿eh? Ya, pero se quedaban bugueadas, ¿te acuerdas? Disparaban sí. cuando no... ¡Eh! Otra clase de tu... ¡Eh! Media vuelta. Vale, vamos a tirarlo aquí. En el agua. ¿Me nos está trolleando? Nos está trolleando. Cuidado que hay lava ahí abajo, ¿eh? Vale. Nos está troleando el ojo del Enderman. ¿Nos está llevando otra vez para atrás? Sí, sí, ¿qué coño hace el ojo? ¿Nos está vacilando o qué? ¡Ah! Aquí. ¿Dónde? ¿Está metido para abajo? Aquí. Sí, aquí. ¿Para por qué está para abajo? Ahí, míralo, ¿ves? Vale. Espérate, yo... Bueno, tenemos... Yo tengo palas, espérate. A ver. ¿Tienes? Vale, entra ya, ya puedes entrar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es, voy a marcar aquí un punto. ¿No? Sí. Bien. Okay. Vale, aquí debajo hay bicho, ¿eh? Ya estoy aquí. Ya estoy en casa. Espérate que aquí debajo hay un bicho peligroso. ¿Peligroso? No sé qué hacen. Voy a subir el sonido. Porque si no... Sí, eso es de los de 300. Pero ese es muy lento, Sere. Ese podemos con él, ¿eh? Tiene mucha vida, pero es muy lento. Espera, te voy a tirar otro ojo, ¿eh? Me está acojonado, Vale, Sere. Por aquí. Ven, mira. Mira, si está ahí. Venga, aquí está el ojo. Vale, estamos en la altura 37, por lo que... El portal debería estar aquí abajo, creo yo, ¿no? A ver. Bueno, pero vamos a ver qué... Vamos a ver qué vemos por aquí. A ver. Hola, corre, corre. Aquí está el portal. ¿Dónde es aquí? Aquí, mira, a ver. Por donde yo estaba bajando. Aquí. Ya, pero habrá una. Bueno, pero yo estoy buscando los baúles. A ver qué hay. Vale. Ten cuidadito, ¿eh? Voy a ir colocando. ¡Oh! ¡Diach! ¡Mira! ¡Ha sonado un gato! ¡Eh! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Pero esto qué timo es? He encontrado las librerías. Bueno, un gato por aquí. Madre mía. Con todo el timo. Activo el portal, cuando tú me digas. He puesto todos los ojos menos uno. Espérate, aquí hay un montón de librerías, ¿eh? ¿Librerías? Voy para allá. Librerías. Lo que estoy buscando, ¿en las librerías no suele haber siempre un baúl? Sí, en la parte de arriba. No, pero es que... coño, lo tengo delante de mí y... Más ciega. ¡Coño, un gato! Sí, pero es un gato sarnoso.
¿Estás enfadando a los Enderman? He matado a uno. Se me ha puesto todo torrón. Pues a mí me sale el sonido. Vale, ya te oigo. Cae en una tela de araña y con un silverfish, esto es. Pero al silverfish lo he matado antes de. Venga, que al dragón no lo vamos a ventilar en un santiamén. Bueno, como sea como mi matanza del dragón, que creo que ha sido la más larga de la historia del Minecraft. Se te ha tirado tres cuartos horas para matarlo. Bueno, me tiro lo que me da la gana. Sois todos muy pros. ¿De palabras sois todos muy pros? Vale. ¡Penalti! ¡Penalti, Vale, ¿para dónde vamos? Ven, mira, el portal está aquí. Ven, ven conmigo. Ven conmigo, ven, ven conmigo. Baby. Ah, por cierto, ¿habéis visto qué espadita más chula le he crafteado a Sere? Sí, la espada, la es... Inferno Sword. No se gasta nunca. Es un breakable. Unbreakable. Por aquí, María. Come on. ¿Vienes? A ver. Sí, calla, calla, che. Que venga. Se ha librado por los... Llegaste rápido, ¿a que sí? Me has pegado y ha sonado sonido de creepers. O sea que habrán caído creepers arriba seguramente, ¿eh? Vale. Estás maldito. Pongo el último ojo. ¡Hueva! Ya está activado. ¿Cuántos hacían falta? ¿El qué? ¿Cuántos hacían falta? ¿Cuántos qué? Ojos. 12. No, bueno, aquí ya había puesto 2, así que 10. Hacen falta 11. Ah, bueno, pues había puesto 1 entonces. Había uno puesto. Mira, hemos salido en buen sitio. Sí, pero cuidado que como venga el dragón. No, espérate. Vamos a salir por aquí. Empieza a picar arriba, corre. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora dos pica el gumio, ¿Veis? No, ¿cómo no juegan equipo? Así tenemos dos escapes. Yo no me voy a poner a picar en el mismo sitio que tú, ¿no? No, pero si ya estoy haciendo ya la salida, pues lo más normal es que... ¡María, María, María, María! ¡Que aquí hay bichos muy raro! Así te coman. Y te vamos a matar el dragón. Sí, sí, claro. María, si no les mira, si no les mira no te hacen nada. Es como los Enderman, ¿eh? Vale. Pues... Vale, fuera. Dos. ¡Ay! Me ha soplado la oreja. Vamos, rómpete. Eso es. Uy, le he pasado por encima, güey. Vale, otra. ¿Cuántas quedan? Quedan unos pocos. Yo estoy destruyendo otra que me queda. Me da el dragón, se ha puesto en medio. Vale, destruí otro. Tengo el dragón encima de la corbeta. Ahora otro. Ya están, ¿no? No, falta uno aquí, que lo estoy destruyendo yo. Ah, vale, vale, sí, veo otro aquí. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hijo de bitch! ¡Hijo de bitch! Está muy alto. ¡Oh! Destruido. Vale, yo destruyo otro y falta ese de ahí arriba. Ese como no saltes. Vale, perfecto. Vas a durar poco, murciélago granduro. Bueno, murciélaga, que es una niña. ¿Qué haces? Tirándole pelotas. Que esto quita más vida. ¿Falta alguno? Yo creo que no. No, no, recupera. ¡Penalti, penalti, penalti! Vale. ¿Dónde está el dragón? Ah, vale, por allí. Espérate que baje a atacar y le reventamos. ¡Uh, qué ruido! No oigo nada. Vale, voy a bajar medio el volumen. Cuando baje le reventamos, ¿eh? No, no le pegue. Vamos para que baje y lo matamos. Pero no mires a los bichos estos, ¿eh? Tío, tenemos que acercarnos un poco.
Madre mía, te quieres morir. Vale, ahí viene, ¿eh? Ahí viene, viene, viene. ¡Muere, cobarde! Ahí viene, ahí viene. ¿Por qué revolotea tanto? Porque es muy pesada, la dragón. ¡Muere, cobarde! Ahí viene. Ahí baja, ahí baja. Pero déjala que baje. Ya le he dado. Madre mía, qué mareo, tanto mira para arriba, ¿eh? Ya ves. Encima es que nos ha salido revoltosa. Uy. Déjala, déjala ahora. Es que no la dejas que baje, Sere. Vale, pues dejo que baje. ¿Deja que baje y le metemos con la espada esta? No, pero déjala que baje. No, ahora era cuando la tenías que reventar. Sí, si no ha bajado lo suficiente para darle. Y le he dado dos flechazos. Sí, pero con la espada le quiero dar, que la espada hace más daño. A ver, déjala que baje, a ver si baja. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, no baja, no baja. ¿Pero por qué no nos ataca? No sé. Vení, pesadilla. Que se va. Que se va. Ahí viene, viene, viene. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale ahí, fuerte. Fuerte. ¡Es nuestra! ¡Uy! ¡Pero cómo revolotea aquello! ¡Qué pesa es! ¡Toma, le di! Ahí está. Nos ha salido una hiperactiva. ¡Hostia, que se van a caer fuera las cosas! Sí. Es no que creo. No sé por qué las... matado ahí. ¡Uy, no, cae dentro, pelos. Cae dentro, cae dentro todo! Coge, coge experiencia. Vale. A mí. Dejarme en paz. Espera, tengo bloques. No, vale. Yo tengo también de cobblestone. Voy a romper esto. Ahí está. Vale. Vale, ¿el huevo? Ah, vale, está ahí. Espérate. ¡Hola! Uy, coño. Espérate, voy a poner aquí una plataforma más grande. Para no caer, ¿no? Ahí. Ahí está. ¿Las dan por razar huevos para moverlo? No, todavía no, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ahí está. Vale. Me doy, ¿eh? Dale. Ahí está. Hostia, ha venido aquí. Uno a tope por mí. Vale, ¿lo hago yo? Sí, sí. ¿Tienes antorcha? Sí. Vale. Son dos, ¿no? Da igual. Con que esté justo debajo cuando lo caiga, cuando caiga. Bien, tenemos el huevo del dragón. Sabes de quién va a ser el dragón, ¿no? Venga, vale, te lo dejo. El que coge el huevo se lo queda. ¿Pero por qué llevas un pulpo en la cabeza, Sere? ¿Se puede saber? Yo no llevo ningún pulpo en la cabeza. ¿Llevas un pulpo en la cabeza? ¡Hostia, verdad! ¡No, no, no! ¡Que me matan! ¡Sere, Sere, Sere! ¡Voy, voy, voy! ¡Por mirarte, por mirarte! ¡Maldición! ¡Uf! La maldición. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? ¿Look at my qué? ¡Ha desaparecido!
Se ha ido, venga, vámonos, que vamos a morir, que aquí hay muchos bichos. Ya hemos cumplido nuestro objetivo. ¡Pim! ¿Dónde está el boquete? Aquí. ¡Uop! ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¿Dónde estamos? Estoy en medio de la nada. Me he quedado bugueado, no puedo volver. ¿Y yo? Yo estoy en medio de la nada. A ver. ¿What? Voy a conectarme y... ¿Pero qué? A ver. Creo que ha crasheado el server, ¿eh? Ha crasheado una mijitina. A ver. Porque me he quedado ahí toda pisada. Ha crasheado una mijinitina. Una mijinitina. A ver, que voy a leer qué nos pone. Vale, ya lo estoy arrancando otra vez. Vale, pues me avisas. Vale, ya está. Jere, haz que Mari me adopte el dragón y luego mátalo. A matar mascotas de Mari. Hola, porrazo. Ya estoy en casa. Vale, voy para adentro. Ahora sí, así sí. Voy a hacerle la habitación a mi dragón porque me voy a hacer un dragón fantasmal. ¿Fantasmal? ¿Cómo se hacen los fantasmales? ¡Ah! No te lo digo porque va a ser mío. Super cobre esto. Déjame. No me espíes. ¿Dónde dejamos los bloques del End? Aquí mismo, ¿no? A ver, ¿traes muchos? Unos pocos. Vale, pues no son suficientes. ¿La gravilla dónde va? Ay, perdón. Aquí. Ahí arriba. A ver, pegamos otra vez. Espérate, esto tiene fin. No, pégame ahora, otra vez. No. Pégame ahí. Ah. Pégame. Ah, te ha salido. Salta, salta, salta. Verás qué pedazo de salto tienes. Ponte aquí. No puedo saltar porque hay techo. Ah, claro. Pero mira, salta. Espérate, a ver. No, ya no, ya no. Se te acaban 2 segundos. ¿Dónde pongo los librillos? Pues hay por ahí un barril. Aquí hay. ¡Uepa! 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 ¡Y! ¡Penalti! ¡No! Dice, venga, dame, dame, dame. ¿Has escuchado eso? El clink. No, ha sonado como un gast. No lo he oído. La maldición recaerá sobre ti. Ya está, déjame, La maldición gitana. Un montón de cosas, ¿por qué? Ay, yo me he descolocado todo el inventario. Me gusta. Esto lo odio, ¿eh? ¿Lol? Ha sonado un pedo, tío. ¿Ha sido tú, María? ¿Tú has hecho con la boca? No. Pues ha sonado un pedo. A ver, que lo voy a escuchar en el directo. Esto lo odio, ¿eh? A ver, a ver. Ha sonado un pedo en Minecraft, tío. ¡Cómo mola! Creo que nuestros personajes se peen también, ¿eh? ¡Qué más raros! Creo que nuestros personajes se peen. Poco cochino, a ver si lo educas. ¡Manotes! A ver si lo educas o le pones un corcho. Vale, a ver. Necesito de esto. Dice Missy, jopetas, da gusto. Compro un pan de 50 céntimos en Mercadona y me regalan 2 tabletas de chocolate. Voy a saber, un bocadillo de chocolate. Anda con un tazo bueno, niña. ¿O no? A mí es que no me gusta comer el chocolate. ¿Has probado? ¿Chocolate sí, con pan? Sí, pero que está muy duro el chocolate. ¡Ah! Son lo bueno. ¡Muere, cobarde! Me enfrentaré a todos, yo solo. Para ti. Ya veréis lo que tarda en... ¡Manía, manía, 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 manía! ¿Qué va? Estoy hecho un bot. Tu prima. Soy el amo.
A ver. Caleto de mie. ¿De qué hacemos el dragón? El dragón, de lo que tú digas. El fantasma ese, ¿cómo se hace? ¿Pero qué apariencia tiene el fantasmal? Como un esqueleto. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? Pues hazlo, ¿cómo se hace? Hombre, el más guapo es el que se hace en la altura 100 en bioma helado. En la altura 100 en bioma helado. O sea que aquí tenemos... Bueno, esto es taiga, esto no es... Esto no es Ice Plains ni nada de eso. Ya, pero si subimos 100 bloques y hacemos una plataforma también sirve. Cuidado, que te va un... Muerto. Hola. Más tomates. Más tomate. Dame los tomates, voy a aprovechar a ver si se pueden plantar. Me los llevo, ¿eh? A ver si te encuentras por aquí. A ver si yendo para allá, más para allá, te encuentras Ice Plains o algo de eso. Y en la altura 100. Y el que se hace en la altura 100 de hielo, que el azul ese. Sí. Se mola un montón. El azul mola. Eso está muy chulo. Dice, hacer el dragón del Nether, que ese está muy chulo. Es que es muy rojo, no me gusta. Y es de la misma textura que la piedra del Nether. Ah, sí, qué cosa más fea, ¿no? A ver, no es feo. El de lava también, el de lava es rojo. No, no se puede, no se pueden plantar los tomates, ¿eh? ¿Y para qué servirán los tomates? No sé, porque el Ney no dice la utilidad que tiene. Ok. Pelotillas estas. Sí, es que acabo de matar a un escorpión. Mira, señores, ver, estamos preparados, por si nos pasa algo raro. A ver. Y te hacer uno de nieve, también está chulo. No sé, el de nieve, no el que sé. Lo has dicho, ¿no? El que yo he dicho no es el de nieve, el que yo he dicho, el azulito no se llama, no es el de nieve. ¿No? A ver, espérate, voy a mirar el. A ver si. A ver cómo se hacen los dragones. Porque ahora mismo no me acuerdo. Ciclopsian Bow. Voy a hacer uno, a ver. Ciclopsian Bow. Tenemos tela de araña, si abajo está, ¿no? Voy para abajo. Vamos a hacer un Ciclopsian Bow de esto. Y esto es un Ciclopsian Staff. Vale, esto ya sabemos cómo tengo uno. Más 7 de daño. Cyclops Pumpkin. Vale, vamos a ver Cyclopsian Bow, a ver cómo lo peta. A ver. Hola. A ver. Vale. Ahora vamos a ir aquí. Y vamos a ponerle a esto. Unbreaking 3, Power 5. Punch, no quiero. ¿Cómo se llamaba el mod de los dragones? Dragon Mount. Oh, me hace falta el nivel 64. Pero bueno, yo punch no quiero meterle. Así que vamos a encantarlo. Con cuidado con mi arco, que llevo un arco super epicness. Mira qué mierda de arco, qué chico se ve. Se ve este más grande, ¿no? Y se ve mejor. Pero este, mira cómo se ve. ¡Coño! ¿Ya? ¿Qué ha sido eso? Tengo una metralleta. A ver. Interesante. Me he hecho un Cyclopsian Bow. Veamos cuánto le he quitado de vida. Bueno, pues lo he quitado en 17, 18, y con este cuánto le quito, 17. Bueno, lo mismo, es el mismo arco, pero este mola más. Coño, he perdido el enlace, y tú, como siempre, que te digo, guarda algo, no lo habrás guardado, seguramente. El del Dragon Mount sí lo tengo, por... Pues eso, hijo, pásamelo. Espérate, a ver. Pásamelo, por favor. Que yo sé que hay que hacerles un recintito. Sí.
¿Pero tú qué dices? ¿El vídeo que tú me pasaste del tutorial o...? Sí. Vale, pues del tutorial lo tengo. Vamos, que no lo tiene. O sea, Sí, está buscando el ahora lo tengo, lo uno. tengo, lo tengo. No, no lo estoy buscando en Google. Estoy mirando el TS porque me lo pasaste por TS. Y lo tengo aquí en el historial. ¿Ese arco? El Cyclopsian Bow. Joder, me ha dado Wither. Y se me ha bugueado el Wither. Es el Cyclopsian Bow. ¿Quieres uno? No. Tengo mi arco P. Este también está OP, tiene Power 5 también. Power 5, Infinity 1, Prime 1 y Unbreaking 3. ¡Eh! A ver. Esto me lo pasaste tú por aquí. ¿Puede ser este que me pasaste tú a mí? No, este no es. A ver. Es que me pasa tantas cosas a lo largo del día que... Vale, ¿puede ser este? Da igual, ya lo he encontrado yo, seré. Ah, vale. Muy bien. Pues nada. Pues cierro por aquí. Ahí estamos. Es el mismo que haciendo la búsqueda por Google, el que te sale el primero. Ah, vale. No, no era ese el que yo te había pasado. ¿Lo estás viendo ya? Creo que se le ponía. Sí. Creo que, se, que había que poner. Si me dejas oírlo. Vale. A ver, espera. Voy a poner las cositas aquí en su sitio. Extreme Hills, hace falta. Extreme Hills, pues aquí al lado de casa creo que tenemos Extreme Hills. Pues eso hace falta. A ver. Vale, esto va aquí. ¿Cuál quieres? ¿El del cielo o...? ¿El del cielo cuál es? ¿El azul? Sí, Pues o ese el mismo. rojo. Sí, el azul. El azul mola más. ¿Y cuánto tarda en nacer? Pues no sé, ahora lo sabremos. Vete abajo y coge pescado crudo, seré. Pescado crudo, vale. ¡Ay! Sí, ya he estado yo pescando. Bueno, mira, ya todo preparado. Oye, Ah, pues no, yo no. están aquí, están aquí, están aquí, Ah, están aquí. vale. No sé si serán bastantes. ¿Cuántos llevas? No, están ahí, no los he cogido, cógelos. A ver. ¿Dónde? Ah, aquí. Veré. Lo tenía en la cara. Espérate, porque voy a hacer una caña de pesca y la voy a encantar por si acaso. ¿Vale? ¿O en la 164 no se encantaban las cañas? Sí, creo que sí. ¡Ah! La he liado. Me cago en la mano. ¿Y por qué las lía, güey? Por llevar cosas que no tengo que llevar en la mano. Es que... Es que soy tu pro. Es que... No, no se pueden encantar las cañas en la 164. Hasta la puerta, por Dios. Mala suerte. Bueno, pues me llevo la caña, ya está, para pescar. Por si acaso. Venga, vámonos, ¿no? ¿Me llevo bloques de construcción? Necesitamos, es que no sé si la plataforma tiene que ser... A ver, ¿dónde están las Strength Hill?
Pues mira, ahora te digo, la Strange Hill creo que en aquella dirección. Ven, que creo que en aquella dirección había Extreme Hills. Mira, estamos en Extreme Hills aquí, María. Aquí es Extreme Hills. O sea, a ver. Extreme Hills Edge. una tumba. Nada. Ya estamos en Extreme. Aquí, aquí. Aquí es Extreme Hills, María. Justo aquí. En este bloque de aquí es Extreme Hills. ¿Solo este bloque? No. Y todo esto de aquí. Y todo esto de aquí. Y todo esto de aquí. Vale. Esto de aquí Pues arriba también. cuanto Aquí. más arriba empieza a hacer la plataforma, mejor. Justo aquí. A ¿Esto ver. es Stronghill? A ver. Sí. Esto. También. Vale. Pues aquí. Pero no sé si la plataforma la Aplanar un tengo que poco. hacer. No, no, si tengo que subir para arriba más. Ah, vale. Oye, yo también quiero subir. Estará bastante alto. Yo creo que sí. Ahora viene el moco ese saltarín ya que me tira de aquí, ya veréis, ¿eh? ¿Qué os Yo lo apostáis? mato, no te preocupes. María se cae en cero. Uy. 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 Creo que lo he matado. Creo que lo he matado desde aquí. A ver. No, no lo he matado. Se ha ido por ahí a Mordor. ¿A qué altura has dicho que es a la 100? ¿Qué es? Voy para arriba. Me está dando vértigo a tope. Vale, se me ha olvidado traer vallas. Ahora vengo. Yo te las traigo. ¿Hay vallas ya hechas o tengo que craftearlas? Es que esto que estoy haciendo creo que no va a valer. No, hay crafteadas. Creo que no va a valer, Sere. Pero para el de las alturas no hay que ponerle tres blo cuatro o cuatro bloques de hielo. No lo sé, porque no lo explica muy bien en el vídeo. O vaya mierda, hacer una review de un mod y no haces bien la review, es una tajada ¿eh? Encanto un pico con Siltash y voy a por hielo. Espérate, a ver si lo dice. Espérate, voy para abajo. Es que es lo que te digo, porque como influye la plataforma que le pongas donde ponga el huevo, si le pongo arenisca, no, o sea, no va a salir el azul. Y lo estaba pensando ahora. Vale. Coger los bloques. A ver. Como si no. Ahí está. Vale, a ver. Yo creo que Que a con mí sí, esto es pero que no suficiente. queremos el de hielo. El de hielo no es el que queremos. Ah, vale. Vale, pues vamos veniendo por aquí. Voy a coger un poquito de deal. Queremos el del cielo, no el del hielo. Vale, ¿y el del cielo explica cómo se hace? Pues no, es lo que te digo, que no explica mucho el carajote este. El carajote. Dice tu nombre para que todo el mundo se entere y vaya a dejarle un dislike en el vídeo, hombre. A ver, El del hielo se puede hacer en el suelo. Yo solo he visto hacer a déjame. Celinia. Sí, pero que otra vez. Eso es lo que han dicho. Ya. Pero que solamente estaba leyendo. El dragón se puede hacer en cualquier sitio. Lo vi en un vídeo de otro youtuber. A ver, chicos, que
El dragón, ¿vale? Hay, no sé si son seis o siete razas de dragón. Todas se pueden hacer en el suelo, menos el que quiero yo, que hay que hacerlo en una plataforma en el aire, a más de 100 bloques de altura. Pero la pregunta es, ¿a más de 100 bloques desde el cero o a más de 100 bloques desde la altura del nivel del mar que es 63? No, en la sustancia. ¡Tinín! Vale, es nieve. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Soy yo, soy yo. Es mi arco. Que es un sniper. ¡Muere! Vale, lo maté. Hielo, hielo. Pues No, voy a... hielo no, O sea, nieve, ¿no? nieve. Nieve. Pues voy a por nieve, ¿vale? Yo te traigo nieve, no, don't worry. Muchos bloques de nieve. ¿Mucho? Vale. A sus Pues creo que órdenes. tenía yo, creo que había bloques en casa de nieve de hacer el portal. A ver, creo que alguno tiene que haber. ¿En caza hay calabaza? No. ¿No hay calabaza? ¿No? Mala suerte, ¿no? Los usé para el portal. Uf, mucho, mucho bloque, ¿no? Pasillo. Vale, pues en ello estoy. Es que si tuviéramos calabaza, pues hacía yo en un momento un generador de nieve. ¡Hostia! Madre mía, con esta paca, con esta paca. Con esta paca. Paca, paca. Con esta pala no se puede recoger bien nieve. Tiene demasiada No, potencia. sí, voy a hacerme una normal, porque si no es un poco coñacis. Oh, bicho muy raro y muy grande. Así le puedo dar esquinazo. No tengo ganas de pelearme ahora, quiero hacer mi dragón. Yo creo que teníamos, que nosotros teníamos... Ah, mira, aquí hay 40 de 48 de nieve. ¿Ves? Yo sabía que había nieve. Yo tengo 27 Pero más. no, 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 pero hay que hacer desde el pedestal. Son 100 bloques para arriba. ¡Penarti, penarti! A ver. Vale, Puente pues de lana roja. Llevamos, puente de llevamos. lana roja. Voy a dejar aquí las cosas ahora temporalmente. Mira que la otra vez cuando nos fuimos por ahí te dije, me voy a llevar calabaza, dijiste, si ya tenemos. Pero si te moriste y las Ah, ¿verdad? perdiste. Es verdad, güey. A ver, un diamantito. Vale. Y palitos, palitos, palitos. Pues ya tengo algo que hacer, voy a buscar un poco de... Toma, palitos... No, yo palitos no tengo. Toma las vallas, ¿te doy las vallas? Esto está demasiado arriba. No puedo coger la madera, tío. Se le ve ahí agachadita. Dándole. No puedo. ¡What! Me voy en mi moto. Voy a ir en busca de... De algunas calabazas. Que creo que por aquí nos encontramos alguna. Por aquí, por este lado, tiene que haber alguna. Porque estamos en Extreme Hills y en Extreme Hills suele haber calabazas por ahí. El tiempo que pierdes en ir a buscar una calabaza, si te hubieras hecho una pala de diamante normal, recoges aquí pelotas de estas de nieve a mansalva, pero bueno. Vale, voy. Bueno, voy en la moto, no tardo nada en llegar. Uy, que me caí y me partió las piernas. Me partió las ruedas.
mío. Hostia, un creeper. ¿Qué suena? Soy yo. No, niño, ya está en casa. Es un bicho de esos duelos de arena. Sí, lo he escuchado por ahí. Yo también. Voy a dejar chapar aquí. Ya voy conociendo. Vale. Pues ya tengo una pala normal. Voy a pillar nieve, nieve, nieve. Nieve, nieve. Nieve, 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 nieve. Nieve. ¡Te mueras! Sí me gusta. La otra pala es que tenía demasiada potencia, ¿eh? Me están acribillando por todos los lados, tío. ¿Qué abajo hay más? ¿Más qué? ¿Más nieve? Sí. Ah, yo estoy siguiendo aquí en el mapa. Tenemos aquí nieve para un camión. ¡Perro cernoso! Madre mía. Y aquí, todo llanito. Ahí está nieve a tope. Necesitamos calabaza. A ver. Vamos a ir convirtiéndolo en bloques, porque si no, por lo menos a mí, alimentaria full de Estambul. Yo igual, ya tengo un stack y 13 de nieve, ¿eh? ¿Pero de bolas? De bloques, un stack y 13 de bloques. Ah, vale. Vale, y un stack y 8. Pues con un poquito más, yo creo que ya. Hay 48 más en casa. Hola, perro zarnozo. Perro zarnozo. Y todo porque se me antoja a mí hacer el del cielo, ¿eh? El más difícil que hay. Bueno, da igual, pasa nada. Lo hacemos ya está. Vale, yo creo que ya tendremos bastante, ¿no? ¿Seré? Yo ahora te digo, yo tengo ya casi. A ver. Tengo 3 stack, 2 stack y 23. ¿Qué vale, coño? Yo creo que es suficiente. María, me viene a atacar un Iceman. Vale, lo maté. Son muy lentos los Iceman. Sí, se mueven más lento que el caballo del malo. Vale, pues ya está, Sere. Con esto vamos a intentarlo. Bueno, voy a pillar un poquito más, ¿vale? Porque estoy en un sitio muy plano. Ok. Madre mía, los zombies me van a dejar tranquilo, por favor. Hola. Dejarme tranquilo. Vale, a ver. Vale, tengo 3 stacks y 22. Voy para allá.
Yo también voy de camino. Ya para allá. Yo me había activado el imán para pa coger la Yo bomba. también. Si no. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Vale. Este castro se está puesto aquí a una mala leche. ¿Te lo has puesto tú? Pero me lo tengo que acabar comiendo seguro. ¡Membiolina, membiolina! ¡Metralletar! Vale, todo para arriba, ¿eh? Tengo Blood Gem. Wow. ¿Qué es eso? No sé, me la ha soltado un golem, de hecho. Y con ella se puede hacer Netherrick Chunk, que se hace una armadura que te protege contra el fuego. Y se hace un Serenade of Health, que yo creo que lo tenemos. Que te restaura todos los corazones y tiene 20 usos. Está bien, mola. Voy para arriba, voy para arriba. Mira, vamos a haber traído escaleras. O las alas, súbete las alas, Sere. Voy. Sí, pero es que las alas creo que si las haces tú, yo no puedo utilizar las que tú haces. Creo, ¿eh? ¿Y eso? Ni idea, pero creo que es así. Entonces sería más grande, ¿no? Ah, no. No, no, sí, sí, sí se puede. ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! Toma, toma. Toma. Ostras, pues nos podríamos haber ahorrado nieve. Toma. Voy a poner miras porque si me caigo. Ahí las tienes. Por si te caes, ¿qué haces así? ¿No haces daño por caída? Por eso. Las alitas. Por si las moscas. María, María, en plan película, mira, mira para adelante. Aquí, aquí, aquí. A ver, ¿dónde está el centro de esto? 2, 4, 6, 8. ¿Dónde tienes? ¿Cuál? Este. Es que tienes que añadir una fila por allí y otra por allí, creo. Porque. Vale. Creo que sí. Vale. ¡Toma! ¿Sí? ¿Por dónde tengo que añadir? Por aquí. A ver, ahora te digo, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, tienes que añadir una fila por aquí. María, puedes volar, ¿eh? Da igual. Ahora ya. Para no gastarla, ¿no? Vale. Es ahorradora hasta para eso. Voy a matar al... Pues vale, ¿y cuál es el centro? Es que no me dice cuál es. Mira, este es el centro. Este es el centro, ya. Ya. Vale, dame las vallas. Toma. Te dejo esta puerta y todo. Por si quiere puerta. Vale. Vale, tenemos que dejarle esto alrededor. Las vallas las vamos a poner. Ahí está. Voy a encantarme la jala con un breaking, ¿vale? Ahora vengo. Okay. Por lo menos le voy a poner la breaking que pueda.
No sé cuánto le puedo poner, pero voy a poner todo lo que pueda de Unbreaking con 18 niveles que tengo. 2, Unbreaking 2. Pues eso mismo. No, ¿dónde está el huevo? Tere, ¿Qué? no sé dónde se ha ido el huevo. ¿Pero qué lo has tirado? Creo que sí. Ponte el imán. Y pégate un vortio volando. No sé dónde está. ¿Te lo has tirado sin querer? ¿Te has puesto el imán? No, Pero baja, baja ahí. Uf, verás tú que has perdido el huevo. Voy a poner sí, yo también el imán. además A ver si... no está. ¿En serio, María, has perdido el huevo? Hijo, pues tampoco debería de estar tan lejos un huevo, ¿no? ¡Ha perdido el huevo! ¡Coño! ¿Ah? ¿Pero dónde va? ¿Dónde está mi huevo? Pero es que la gracia es que aquí siguen saliendo las chispitas como de que está. Vale, a lo mejor está ahí. Voy a dejarlo ahí. ¿Pero qué se supone? ¿Que la has puesto en medio? Espérate, me salgo y ¿Tú entro. ves chispitas ahí? Sí, las veo, pero... A ver, salgo y Vale, pues entro. entonces tiene que estar el huevo ahí. Pues sí, las veo aquí en la esquinita. Sí. Pues eso es lo que debe, eso es lo que hace el huevo, pero es que el huevo se ha quedado transparente. Bueno, se supone que está ahí el dragón. Sácate de Sí, ahí, que lo estoy. pone Baby Aether Dragon. Si te pones aquí a Quita, quita. apuntar, se ve una Vale. manchita chiquitita en la esquina negra. Vale, salte de ahí, que Es lo un bebé. corrompes. Es un bebé de Aether Dragon. Ese es mi bebé. Vive una pulga. ¿Lo ve? Bueno, pero es que. Es invisible. Déjalo. Es Vámonos. invisible. ¿Y si le das clic derecho hace algo? No, 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 no que le des, no. no le des, Vale, por vale, si vale. acaso. Tiene 12 de vida nada más. Claro, tiene que crecer. ¿Tú estás segura de que eso que tú le has hecho Déjalo. no es, esas vallas no son demasiado pequeñas? ¿Para él? No, es así, es así. ¿Seguro? Que sale un bebé, Sere, sale chiquitito, no sale un dragón grande. Me refiero, pero que no se le va a quedar chico. No, Vale, sobra. vale, vale, vale. ¿Por qué todos los mobs tienden a irse a las esquinas de las vallas, Guillo? ¡Qué zarzón, tío! Todos, ¿eh? En todos los mobs se van a las esquinas de las vallas, siempre. Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque tenemos que cenar. Esas cosas. Y esas A ver cosas. si yo lo que voy a hacer es quedarme aquí arriba. Aquí arriba no tendré peligro, ¿no? No, ahí no te va a subir ningún bicho. Bueno, uno de esos que saltan. Pues si quieres, te Te tapo lo esto digo. con hielo, con nieve y Es una antorcha. para que siga esto cargando y que él siga creciendo para que cuando hagamos. Mira, me da la impresión de estar en creativo. Para que cuando vengamos luego, a ver si ya es grande. Vale, me voy a quedar así. Así, supongo yo que siga cargando, ¿no? Aunque yo esté tapada, él sigue cargando, ¿no? Sí, claro. Tú lo que Vale. tú estás cargando los chunks que hay por aquí. Es que sé que tardan entre 40 minutos y una hora en hacerse grandes. ¿Pero grandes Entonces, a tope? sí. Entonces, pues mientras cenamos y esas cosas, me quedo aquí a ver si para luego esta noche ya lo pueden ver. ¿Y no hay que darles de comer ni nada? Ay, para. Hay que darles pescado. ¿Te has traído el pescado crudo? Sí, toma. Cuando no, para adoptarlos. Espérate, a ver. Toma, toma. ¡No! ¿Cómo se tapa? Por pues si acaso. Pero yo taparía por aquí, ¿eh? Con nieve. Porque como pega un zarto un creeper block y caiga aquí en medio, nada más que con la explosión, dame los bloques, anda, yo los pongo. Pero que no, que no, que si lo, no puedes taparlo a él, tiene que darle la luz. Me Si refiero a lo su... tapas, la lías. Me refiero a subirle las paredes, ¿no? No, 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 no se puede. ¿Y no No se puede poner puedes antorcha ponerle. tampoco? No. Vale, pues entonces no pongo nada. Claro, no puedes Bueno, pues... ponerle nada. Esperemos que no haya ningún Mira, ya creeper se ha block. hecho la manchita más grande. A ver. Es verdad. Pero no se Vale, le vale, ve. está. No, pero bueno, déjalo. Se hace la manchita grande, quiere decir que está creciendo. Pero es que a lo mejor es un fantasma y no lo ve.
Bueno, yo me voy para la casa. Bueno, chicos, para los que estáis viendo esto desde YouTube, ya sabéis, like, favorito y comentáis. Y nos vamos y luego volvemos con otro episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! No voy a hacer una serie.